Lectura de la lección de escuela sabática para adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. Comencemos. Hola, hola, qué grato es poder saludarte una vez más. Y hemos llegado al último día de la lección número 5 de la escuela sabática. Hoy viernes 28 de julio, para estudiar y meditar. Estudia detenidamente el siguiente preámbulo a las preguntas de debate que se enumeran a continuación. ¿Cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios 2, versículo del 11 al 22, cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas? Se refiere a las relaciones entre los creyentes judíos y los gentiles, que juntos son miembros de la iglesia. Expresa una preocupación obvia de que entiendan y vivan su condición compartida y reconciliada como miembros de la familia de Dios. Efesios 2, versículo 19. Sin embargo, en el contexto general de la carta, Pablo demuestra un propósito amplio y de largo alcance. Su tema es el gran plan final de Dios para unir todas las cosas en Cristo. Efesios 1, versículo 9 y 10. Y su alcance incluye toda la familia de los cielos y la tierra. Efesios 3, versículo 15. Es importante señalar que la unidad de los miembros dentro de la iglesia, el tema específico que Pablo aborda en Efesios 2, versículo del 11 al 22, en sí misma tiene un propósito más amplio, que Pablo revela en Efesios 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, al crear la iglesia con judíos y gentiles, sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Al materializar la unidad que Cristo obtuvo en la cruz, los creyentes deben manifestar que el plan último de Dios para unir todas las cosas en Cristo está en marcha. Al reconciliar sus relaciones, resaltan el plan de Dios para un universo unificado en Cristo. Por lo tanto, es apropiado buscar en Efesios 2, versículo del 11 al 22, en el contexto general de Efesios, los principios bíblicos relacionados con un tema trascendental en la actualidad, las relaciones entre grupos de personas o razas. Preguntas para dialogar. ¿Qué principios bíblicos sobre las relaciones étnicas se ofrecen en Efesios 2, versículo del 11 al 22? ¿En qué sentido el pasaje ofrece un enfoque distintivo y cristocéntrico sobre la temática de cómo deben relacionarse los miembros de un grupo étnico con los miembros de otro grupo? Dado el plan de Dios para el futuro de la humanidad, Efesios 1, versículo 9 y 10, y el capítulo 2, versículo del 11 al 22, ¿cuán importante es para la iglesia ocuparse de sus propios problemas internos y de sus conflictos interraciales? ¿Qué problemas latentes entre los grupos étnicos que con demasiada frecuencia quizás se oculten y se ignoren existen en tu comunidad? ¿Cómo podría tu iglesia desempeñar un papel positivo en la ejecución de la obra unificadora que Cristo ya ha realizado en la cruz? ¿Cómo podrías tú participar en esa obra? Que el Señor te bendiga y te dirija en el repaso de la lección. Dios te guarde y que Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!